otra vivencia de cuando hacía de pinche de cocina. Vivencia gastronómica, vivencia que ocurría en las propias cocinas, a veces incluso fuera. La vivencia de hoy se trata de, claro, cuando se desayuna en una cocina, los cocineros ya de antes desayunamos normalmente en la propia cocina del restaurante o hotel o establecimiento hotelero. Pues claro, podemos desayunar, pero cosas que no sean de un abuso, como es el caso de hoy, fijaros. Se llamaba esta vivencia la señora Dolores, que era una persona de unos 75-80 años, que era la dueña del restaurante. La señora Dolores, repentinamente, el ayudante Félix vio unos metros más allá de la gran cocina central a la dueña del restaurante que le estaba mirando de pie con los brazos cruzados y con una expresión más bien enfadada. Él intentó medio esconder el bocadillo gigante supercargado de gruesas lonjas de jamón que se caían exageradamente por los lados de la barra de pan. Los tres restantes ayudantes, incluido yo, estábamos detrás cortando verduras. El chef de cocina y los dos cocineros se encontraban en la planta de abajo, en el cuarto de las conservas, y estaban haciendo un inventario exhaustivo. Moviendo la cabeza de abajo arriba, la señora Dolores, viuda del propietario, le habló en voz baja al ayudante Félix. Hombre, Félix, sabes que no me importa que comáis, ya que para eso trabajáis duro en mi restaurante. Pero hombre, este jamón de pata negra y del más caro, hay que guardarlo para los clientes. Como es obvio, el otro día vi un trozo de este jamón en el cubo de basura de aquí de la cocina. Se ve que no lo pudisteis terminar, lo tirasteis. ¿Cómo podéis hacer esto? La cara del ayudante de nuestra misma edad, 18 años, se volvió más roja que un tomate maduro. De aquello, amigos y amigas alumnas, han pasado muchos años de esta vivencia. Pero pensad que de cualquier negocio en nuestra propia casa, si no hay un mínimo de control, a la larga las cosas no irán nada bien. El negocio se desmoronará poco a poco, al igual que nuestra propia casa, si no vigilamos, también caerá. En esta vida no es bueno abusar de nada. Mi experiencia, de lo que he visto a lo largo de mi carrera profesional, hace ver las cosas desde un punto de vista lógico. Recuerdo que al igual que aquel jamón carísimo de pata negra, otros productos desaparecían de igual forma. Un día, la señora Dolores, buena persona, que nos toleraba muchas cosas porque era muy buena persona, incluso había dejado dinero a gente que lo necesitaba, y después no quería que se lo devolvieran. Fijaros si era buena persona. Se dirigió hacia mí. Juan, me dijo y continuó. Tú eres un chico que sabes hasta dónde tienes que llegar, pero, desgraciadamente, no todos, pero sí, bastantes personas, tienen el gran defecto de que si nos dan un dedo, nos cogemos una mano. Si nos dan la mano, nos cogemos el brazo. Por esto, muchas veces, tenemos que marcarnos un límite, tanto uno mismo como de cara a los demás. Yo la miré y tengo en la mente estas palabras que tan certeras me dijo cuando yo era muy joven.